Bienvenido a un nuevo... Mira tu ojo, sale tu... Bienvenido a un nuevo video. Hoy estamos en el Market of Marion. Esta es... Esto es un pulguero. O una pulga, como quieren llamarlo. Yo creo que es la más grande de Marion County. Yo creo. Esto... Sí, esto lleva años aquí. Yo no sé cuándo empezó esto, pero esto lleva años aquí. Veníamos aquí un par de veces, pero dejamos de venir aquí porque no venden cosas que estamos buscando, cosas que queremos, ¿verdad? Uh-huh. Antes veníamos mucho, pero... Ajá, antes veníamos mucho, pero dejamos de venir. Tanto tiempo que ese que tú ves ahí tiene 4 años y él nunca ha llegado a venir aquí. So, hace tanto años. Pues, quería venir aquí porque quería mostrar a la gente que no saben que esto existe. Si te gusta venir a estas cosas, pues esto está abierto lunes. Mira yo, ay Dios. Te pongo la dirección, te pongo los horarios, toda esa información en la cajita de descripción por si quieres pasar por aquí. Y pues vamos a entrar a ver qué tienen. Yo sé que es bueno comprar fruta aquí, venden matas. So, alguna gente ven sí, para... algunas cosas, porque no todo el mundo tiene el presupuesto, ¿me entiendes? De comprar cosas nuevas, pero puedes comprar cosas usadas que están en buenas condiciones. Sí. Y también, pues no sé si él está, pero para los que no saben, yo tengo la licencia de cosmetología. Yo trabajaba en un salón de belleza y pues aquí yo venía a... afilarla. A afilar mis tijeras. Y si él está, pues te enseño. No sé qué mucho voy a grabar porque no quiero incomodar a nadie grabándolo ni sus cosas, ¿verdad? Pero voy a grabar un poco para que ven lo que hay y cómo es. Y después de aquí vamos para Home Depot a comprar un par de cosas que necesitamos para el patio, porque ya estamos en esa temporada para limpiar el patio de al frente y atrás. Y pues nada, vamos a entrar que esto está lleno. Okay. So, estamos aquí, acabamos de parquearnos y esto es el parking. So, ahí hay una entrada, pero vamos a entrar por la principal que está por acá. Aquí tienen una barbería. Aquí tienen alfombras. Vamos para acá. Mira, eso está bien bonito. Oh, mira. A las casas. Numeración. Son custom, se lo pueden hacer como tú quieras. Y aquí venden gafas a buen precio. De niños a $5. Color rosa ahí. Esto sigue desde allá hasta acá. De estos diferentes estilos, diferentes precios. Thank you.
tienen baños, herramientas. Por aquí. Las maletas están a buen precio. Miren esas grandes por $50. Ese palito. El día está perfecto, ¿verdad? Cuando hace calor, este sitio es lo peor. Ajá, sale sudado, bien malo. Le ponen a los jeeps, mira, los patitos. Mira los llaveros. 4,500. Diantre. Tienen camarones, pescado. Diantre, $14 para esa bolsa. Esa zanahoria tan grande. Ya salimos. Yo lo veo igual, ¿verdad? Igual de cosas. Quizá hay más matas ahora. Plantas. Ajá, plantas. Pero yo lo veo igual. Las mismas cosas. No. Ya, no es un sitio que yo digo, ay, vámonos para allá. Vamos a buscar algo. Tengo cositas, detalles. Que... Sí. Pero sí, yo digo, bueno, así las frutas, vegetales. Oh, sí. Alguna gente tiene un mejor producto que otro. Buen precio. Vamos a seguir con el día.
Esto es lo que compramos en Home Depot. Esta dice que mata todo eso, pulgas, hormigas, hasta arañas. So, vamos a ver cómo funciona. Y después compré esta que es para los weeds, que son todo esto, no sé la palabra en español, pero eso que crece. Esto dice que dura 5 meses y esto dura 6 meses. So, vamos a echarlo ahora. Ricardo está cortando la grama. Ya él cortó la grama de atrás. Qué bonita me veo, ¿verdad? Me puse todo el pelo aquí adentro. Pero nada, Ricardo está cortando la grama de... Oh my God, cómo me veo. Ricardo está cortando la grama de atrás. Ya él cortó la de al frente. So, ahora yo voy detrás y voy a poner todo esto. Pero deja leerlo porque a veces alguna dice que tiene que mojar la grama después. So, deja leerlo rapidito a ver qué es lo que tengo que hacer. So, está bueno. Dice que mata 142 insectos. So, muy bien. Vamos a leer. Ok, básicamente dice el de la hormiga y todo eso, pues tengo que echarla y mojar la grama un poco y que nadie puede caminar sobre ella hasta que no se seque completamente la grama de nuevo y también el perro. Voy a esperar que él termine, después se la echo. Dame la bola. Dame. Dame. Ya la rompiste. Pues lo próximo sería limpiar todo esto a presión porque hay pichones que le cagaron estos juguetes de los nenes. La cocina está hecha un reguero. Pero mira este, mira qué lindo, está pelando. So, nosotros estamos en eso estos días, limpiando la casa, guardando la ropa de frío, limpiando todo el polvorín, lavando todas las cortinas, todos los blinds de las ventanas, todo, limpiando todos los abanicos, everything. Y pues ahora nos toca afuera. Y también voy a tener que limpiar la fensa, digo yo porque a mí me gusta hacer eso, la fensa con la manguera de presión y el driveway. Y todavía seguimos pintando también, eso es otra cosa también que estamos haciendo también, pintando. Las puertas de la casa son blancas, pero no sé, la pintura que usaron los otros dueños como que era barato, como que se está pelando. Y bueno, nada, so, la estoy pintando de la marca Behr, que es buenísima. Y pues eso es lo que estoy haciendo, pintando todos los borders y pintando todas las puertas de nuevo para que se ven bien nice. Estos son los más malos de aquí, pero son fáciles de sacar, pero son los más malos porque como que, I don't know, como que, mira, crece así y tapa todas las piedras.
Pero a la vez que tú la agarras. Y esto es del palo este, ¿verdad? Sí, Carlos, este cantito aquí, de este palo. Wey, ok, so es el próximo día. Ya terminé de editar el video que usted está viendo right now. Es un poco cortito porque hemos estado bregando con varias cosas. So hemos estado ocupado. Y pues quería hacer ese video hace tiempo. Quería ir para el pulguero o la pulga para enseñar a ustedes. Pero mi recomendación, vaya bien temprano. O vaya ahora que no hace tanto calor, porque ya cuando toca el verano, pues eso va a estar bien caluroso, porque he abierto, eso no hay aire acondicionado, hay abanicos. Y pues si no me equivoco, voy a ponerlo por aquí por la pantalla si encuentro la foto, pero cada cuarto sábado de cada mes tienen un car show ahí. So eso para nosotros fue el otro sábado pasado que no fuimos, pero tienen un car show. Si quieres ir a eso también, como dije, te pongo la información aquí para que puedas ver. También esa pulga, pues tienen una página en Facebook que es Market of Marion, así se llama el lugar. Pero ahí tienen un Facebook, y si quieres seguir su Facebook, pues ahí te enteraría de esos car shows y si tienen más cosas en el futuro, ¿ok? So, como siempre, gracias por todo su apoyo. Si quieren ver videos específicos sobre Ocala, Florida, usted le da clic aquí. Aquí. Le da clic ahí y eso es el playlist de Ocala que te va a llevar a todos los videos que hemos hecho hasta hoy que son de Ocala, Florida. Si quieres ver videos sobre cosas diferentes en Florida, no específicamente Ocala, puede dar clic a este playlist y te va a llevar a esos videos. Lo tengo separado así por si te interesa algo. Y pues nada, este fin de semana, si Dios lo permite, vamos a salir a otro lugar nuevo para mostrarla a ustedes. So, espero que te gustó este video. Gracias por todo su apoyo. No se te olvide compartir, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vlog. Bye, familia.